vamos a hablar hoy con el doctor Romero. Entonces, pelaje de los perros, cuál elegir, cuál no, cuáles son alérgicos, los gatos. ¿Se puede, si sos alérgico, tener un animal, Doc, o la vas a pasar mal? No, se puede perfectamente, porque hay animales que no desarrollan la proteína que hace alérgico al animal. El animal no, vos no sos alérgico al pelo en sí como estructura. Sos alérgico a una proteína que tiene que la el tiene pelo. En la saliva. La tiene en la saliva, la tiene en el pelo, y podés ser alérgico. Por ejemplo, si no tienen pelo, un perro sin pelo, el Pila famoso, tengo que defenderlo, lo mío, Inti, no, nunca te va a generar una alergia porque no tiene pelo o tiene muy poquito pelo y encima ese pelo no tiene la proteína que genera la alergia. Hay algunos tipos de perro, más específicamente en los gatos se ha trabajado con esto, porque la proteína alergénica siempre, no se puede ser alérgico a la sal. No se puede ser alérgico a una molécula chiquita. Es necesario que haya una molécula importante, una proteína. Entonces vos podés ser alérgico a la proteína del pelo del gato. Hay una famosa publicidad que dice el gato o yo, y después aparece un antialérgico dando vueltas en la tele. Bueno, hay gatos que no tienen pelo y hay gatos que tienen el desarrollo genético, casual o no, pero en definitiva no generan el fenómeno alérgico a pesar de tener pelo y además de la propia belleza. Como decíamos antes, en los animales el crecimiento del pelo tiene otra dirección genética que en nosotros y nos podemos dar cuenta fácilmente. No hay que ir a la peluquería con un perro porque el pelo le creció demasiado y ya le roza el piso todos los meses o cada 15 días. Nosotros, los que tenemos frondosa caballera, usted lo sabe, vamos todas las semanas porque si no, nos taparían los ojos, ¿vio? Bueno, en función de esto, un día me voy a aparecer con un implante de pelo y usted no me va a decir más dónde está el pelo, ¿eh? Doc, me llamó la atención porque dice que no paran de crecer los pelos y de repente lo miré. Pero y dije, porque ¿qué se hizo? Hubo una huelga. Hubo una huelga. Una huelga general. Nunca es tarde, Doc. Usted se puede hacer el implante pelo por pelo. Siquiera hacerse el corte acá atrás. No, el corte allá atrás. No me lo haría nunca. No me lo haría nunca. Hay ejemplos públicos de la cicatriz acá arriba. Bueno, por eso. No. Es acá, pero ahora ya no hay que hacerlo. ¿Usted me lo recomienda? Yo le digo que usted sería matador, ¿eh? Sí. Matador en la bueno, con ya, los pelos, con la ya, cabellera. Yo ya tengo a quien matar, si no lo digo públicamente. Me mata cuando vuelva a casa. Me mata cuando vuelva, con lo de Jennifer López, con este tipo de cosas. No gustó, no gustó. Hubo diálogo, Alicia, Daniel. Sí, hubo diálogo serio. Bueno, yo a Alicia le decía que elija Daktari, no sé. Yo lo trataba de guiar, pero usted se me descarrió. Pero Daktari era varón, era el jefe de la cosa. Era por comer con un ícono. Un ícono veterinario. Claro. Era veterinario, suponemos. Ah. Suponemos. Bueno, en la película. En la película vas a saber uno. Bueno, le decía que este crecimiento, la naturaleza lo diseñó en el lobo para una muda estacional. El lobo tiene una sola muda estacional. ¿Cuándo mudabas? Mudaba hacia el verano, donde perdía el pelo para tener... Más aireado. Si uno va a los desiertos, no vas a ver nunca un beduino desnudo. Y si lo ves, es un problema tuyo. Claro. Pero lo cierto es que cuando van arriba del camello, van recontracubiertos. Porque eso genera un microclima. Y los colores también. Y los colores. Entonces, un perro que pierde el pelo, la camiseta, el pelo de adentro, le queda como una capa de aire que lo aísla en cuanto al calor se refiere. Ahora, como nosotros somos humanizantes, al perro cuando llega el verano vamos y lo pelamos y decimos, ¿ves que ahora está más fresco? Y no es verdad. Ah, no se siente. Mal que les pese a mis amigos los peluqueros caninos, una cosa es el corte de belleza y otra cosa es el corte para que no tenga calor. O para que no pierda pelo también, es un recurso que mucha gente utiliza para que no pierda más pelo, lo pelo. Pelan. Lo pelo durante el verano y entonces no va a perder. ¿Hace mal que esté pelado? Suponete que tenés una casa muy calefaccionada, calurosa, y que lo pelen porque dice, che, no soportamos más los pelos. No, si no soportamos más los pelos... mal a la jera. Afortunado o desafortunadamente, nosotros decidimos sobre el perro. Somos tutores responsables. Claro. Ningún perro elige la marca de vacuna, ningún perro elige la marca de antiparasitario ni la de alimento balanceado. Claro. Somos nosotros los que tutoreamos al perro y tutelamos bueno, al perro. Porque si no habría
habría peleas entre dueño y perro. Claro, todo. ¿Te imaginas? No, tenés razón. Llamados telefónicos. Quiere ir a votar a uno, claro, al perro y vos a otro. Claro, yo que te doy la cucha. Clínica, doctor, el antiparasitario que me dio era amargo. A mí no me por gusta. Eso, por eso por el digo. Estilo. Sería un menos problema. Mal, menos mal. Menos mal que los perros no hablan. Bueno, lo cierto es que, como gran consejo, yo diría jamás pelar al perro en la entrada del verano, porque maneja mucho mejor el calor con la muda estacional. Claro, es más incordioso, porque te llena de pelos la casa o cosa por el estilo, pero el cepillado, hasta diario inclusive, hace que esos pelos queden en la cardina, claro, o queden en otro lado, y manejemos el tema de otra manera. Y algo interesante es cuando el perro vive adentro, como la mayoría de los perros en la ciudad, básicamente entonces pierden el pelo todo el año, porque no es que respetan esto, la naturaleza, en el sentido, bueno, perdés el pelo porque viene el verano, ahora te quedás con el pelo porque vas a sufrir frío para estar mejor. Ya, eso los afortunados que pueden pagar la factura de gas o comprar leña en determinados lugares, mantienen una temperatura constante durante todo el año. En verano calor y en invierno calor por la calefacción. La luz, nosotros encendemos la luz en el interior. Eso opera como un contraestímulo, confunde al organismo del perro y todo el año pierde el pelo sin que tenga una enfermedad. Dale. Ojo, hay que descartar si no tiene una enfermedad puntual, sí, pero si el médico veterinario dice, yo la verdad que no le encuentro nada, el perro está sano, lo más probable que ocurra es que es un perro de adentro que no tiene... Perdió el ciclo natural de la vida. Exactamente, digamos. El ciclo natural de la vida. ¿Algún tip para el perro de pelo corto? Los perros de pelo corto casi nunca se bañan. Y yo te puedo decir que hay perros que no se han bañado en su vida, pero alguien me dice, pero junta la tierra del ambiente y demás. Entonces, agarrás la famosa fécula de maíz, esa que tiene el sombrerito. La maicena. La maicena, ese de bueno. Agarrás una talquera, lo espolvoreás. Pero el perro mío es negro, ¿cómo lo voy a espolvorear con blanco? Me va a quedar todo blanco. Bueno, le pasás un cepillo de cerda a pelo y contrapelo, y además de pasarle el cepillo de cerda, después, cuando terminaste de pasarle a pelo y contrapelo y sacaste toda la maicena, le pasas una franela. Usted dirá, ¿para sacarle brillo? No. Queda como un taxi brillante. Para que se le peguen los pelos que quedaron pegados. Porque la maicena actúa por absorción eléctrica. Es decir, se le pegan las partículas de polvo, y cuando usted le coloca la maicena y frota, lo que hace es que se peguen las partículas de polvo, y cuando saca partícula de maicena con partícula de polvo. Por lo tanto, el perro que era negro, opaco, después de haberle pasado maicena, termina siendo negro, brillante, hermoso. Es decir, y cuando pasa la franela, saca los pelos que quedaron pegados porque le cambia la polaridad. Ese sería el trabajo que tiene que hacer el que puede pagarle un bañador de perros, un peluquero. Lo puedes hacer en casa también. Lo puedes hacer en casa. Absolutamente. Digo, pero el de pelo corto no habría que lavarlo, decís, así seguido, digo, por lo menos. No sería necesario si vos manejás esto si y el eso. Perro está sano. ¿Y el olor? ¿No bien. Tiene olor? Si el perro está sano, no debería tener olor. Olor y demás. Olor es que hay algo que los perros de caza. Los perros, un beagle tiene olor, un cocker tiene olor, claro. Un basset tiene olor, porque tienen el olor propio para diferenciarse de la presa. Son perros que normalmente van en jauría, van en manada. Entonces, el tipo, vos imagínate un basset, ¿no? Baja las orejas orejas y el tipo maneja el rastro. Ahora, ese rastro que maneja se le confunde con los otros que van al lado. Si los otros no tuvieran un olor particular identificable, sería una especie un lío bárbaro en su cabeza olfativa. Está bien. Ahora, bañar al perro. Sí, bañar al perro con jabón blanco. ¡No! ¿Estás seguro, don? Segurísimo. Porque la otra vez le pregunté, fui y me dijeron, no, yo uso el shampoo. Me dije, número uno, jabón blanco, número dos, el shampoo. Mirá. De los chicos. No. Ninguno de los dos sabe por qué. El pH de la piel del perro es ácido. Nuestro pH de nuestra piel es alcalino. Si vos alcalinizás, la piel, la haces menos ácida, la piel del perro, la haces más sensible a cualquier problema o patología de la piel. Entonces, esa vieja costumbre, nosotros somos un país muy mítico, Gardel cada día canta mejor y en realidad está mejor masterizado, canta lo mismo que en 1936. Es que antes por ahí no se conocía también todo esto del es pH, verdad lo que usted de la dice. Piel, usted no había el conocimiento de es la verdad, ciencia. Es ¿no? verdad. Entonces, es por verdad. Ahí decía, antes, queda brillantito con el jabón blanco, ya, es lo mejor que hay, por ahí le hacía mal al perro. ¿Con qué se lo baña? Tiene que ser exclusivamente
shampoos diseñados para el perro. Hay una gama de shampoos en la Argentina maravillosa, de excelente calidad, la que tu bolsillo permita, pero que sea específicamente formulado para el perro. ¿Por qué? Porque hay perros, a ver, mi perro está sano y tiene un pelo semilargo, ¿cada cuánto lo baño? Es la otra pregunta. Cada 15 días, salvo que cada 21, salvo que tengan algunos procesos, por ejemplo, el boyero de Berna, yo tuve dos, lamentablemente es una de las razas menos longevas, algún día vamos a hablar de la longevidad de las razas. De las razas, vive promedio 7 años, pero tiene un proceso casi diría autolimpiante. Ah. O sea, yo he tenido un boyero de Berna que no lo bañé nunca en la vida y siempre estaba impecable. Claro, siempre. Se baña por el agua. Se bañan por el propio... Claro. No, perdón. Déjelo. Perdón, no lo saques de tema al doctor. Claro, me costó entenderlo. Tuve que buscar en el folleto que nos está ocurriendo a veces. Sí, folleto junto al manual del chiste. Bien, lo que digo es... hay perros que tienen como un proceso autolimpiante. Claro. Siempre recuerdo una perra mestiza que teníamos en la facultad que se revolcaba en la tierra suelta y se sacudía, y cuando se sacudía quedaba impecable. Pero a lo mejor estaba sucia, terrible, daba vuelta alrededor en lo que llamamos revolcaderos, los animales semisilvestres lo hacen. Es la manera natural de limpiarse o de quitarse ácaros y demás. Y nosotros lo podemos homologar con el baño. Y un detalle importante. Sí. Que la gente trate de bañar a su perro si puede. A veces el tiempo no los permite, pero tiene que ser un acto de amor, tiene que ser un acto de vínculo y tiene que ser un acostumbramiento paulatino. Porque hasta los gatos se pueden bañar, si que no son tan afables con el agua. Algo si se los lo acostumbras. Lava. Le vamos a preguntar a la dueña. Bueno, todo muy interesante, Doc, la verdad que impresionante. Acá vamos a saludar a las chicas. ¿Cómo andan? Las antagónicas. ¿Todo bien? Sí, las antagónicas. ¿Pelo largo? Pelo corto. ¿Pelo corto? Casi no tiene pelo. ¿Lo bañan ustedes a sus gatos? Sí, bueno, yo la baño a ella porque va a exposiciones. Entonces exigen que esté impecable. Está bien. ¿Y cada cuánto se baña? Cada 6 semanas. ¿Y cada cuánto se cepilla todos los días? Todos los días. Todos los días. Muy linda, está hermosa. ¿Qué raza es? Bueno, es una raza muy rara, que acá casi no existe. La raza se llama Neva Masquerade. Muy complicado. Neva Masquerade. Significa gatos del río Neva, de Siberia. Neva es un gato siberiano, digamos. Exacto. Está bien. A 40 grados bajo cero. Bien. Y apareció en San Petersburgo, igual que él. Él también. Él también, sí. Bueno. Y le pusieron el enmascarado de Neva porque en el Palacio de los Ares se hacían muchas fiestas de máscaras. Entonces, cuando los vieron a ellos, que es una raza natural, la encontraron, y le vieron la carita más oscura, le pusieron enmascarados del río Neva, en inglés Neva Masquerade, de todos los días Neva. Bien, tiene unos ojos impresionantes. Impresionantes, realmente. Bueno, acá, ¿cómo se llama? Igor. ¿Y la raza de Igor? Y la raza de Igor es Peterval. Peterval, ¿qué quiere decir? Peter de San Petersburgo sí, era. Y Val es pelado. Pelado, pelado claro. De San Petersburgo sería. Bueno, ¿y lo bañan? Sí, lo bañamos también, como dijo ella, ¿cómo? Antes de las exposiciones, también antes de venir al programa lo bañamos. Está limpito, muy bien, muy bien. ¿Lo bañás vos a veces o...? Sí, no. Lo bañamos. ¿Él es tuyo? Sí, mío, solo mío. ¿Cuánto hace? Muy bien. ¿Y cuánto tiene Igor? Igor tiene... 1 año y mañana en teoría cumpliría 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses. Mirá, está mirando al otro y dice, ¿qué le pasó a este que tiene pelo? ¿En serio? Bueno, 1 año y 6 meses. Bueno, está divino. Entonces lo bañan. ¿Y hay que ponerle crema a esto? No. Nada. No. Ningún cuidado. ¿Bañarlo? No. Bañarlo. Y lo que sí se hace es, al no tener pestañas, se le limpian los ojos porque se le llenan de lagañas. Ah, eso se limpia todas las mañanitas. Sí. Todas las mañanas se le limpia con un algodón. ¿O algodoncito humedecido? Algodón, sí. ¿Lo haces húmedo? Vos? Sí, lo hago yo. Ah, bueno. Lo hago yo y a veces mi mamá. Ah, bueno, muy bien. Está hermoso. ¿Y las uñas? Las uñas se les corta también como a todos y se les limpia porque a ellos también, al no tener pelo, se les junta un quesito acá entre claro. Las uñas. Bueno, muy bien. Está muy lindo. Bueno, está muy bien. Yo lo que quería agregar de esta raza. Ah, son alérgicos y con tanto pelo, ¿qué hacemos?
Bueno, es la única raza de pelo largo que es hipoalergénica, testeada científicamente por un instituto. O sea que las personas que tienen alergia a lo que dicen el pelo del gato, que en realidad es esa proteína que explicó Romero hace un rato, ellos prácticamente no la tienen. Ah, entonces el que tiene alergia no sufre con este tranquilamente gato puede tener gatos. Es y un gato repeludo. Y un gato repeludo. Así que al que le gustan los gatos de pelo y tienen alergia, esta es una posibilidad para que lo adopten. Claro. Bueno, muy bien. Gracias, chica. Ah, perdón. No, te decía, fíjate en las orejas, la puntita de pelo que tiene. Acá. Demuestra del origen de lugares muy fríos con mucha nieve. Porque lo que pasa es que cuando cae la nieve, pega acá en los tufos y se cae y no le congela no la oreja. Todo y no le congela la oreja. Impresionante. Bueno. Muy lindos, las felicito, y que las dos son fanáticas de su gato y le dan compañía y mucho amor.